Okay, ya estamos en vivo. Espero que todo se vea bien, se vea claro. Que no falle la conexión el día de hoy. En pocas palabras, que todo ande con madre. Pues bueno, vamos a ver qué tal está este asunto. Digo, el juego es bueno, es divertido. Bueno, no es tan divertido, te crees. Puta, qué divertido. Nada, está bueno. Está buena la historia. Más que nada, está buena la historia y eso es lo que más engancha, pues, ¿no? Con un juego de campaña. Al menos a mí es lo que me engancha mucho, la historia. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Pues nada, nomás. Vamos a ver. Pero también quiero que vean el epílogo. Para que vean cómo empieza esta historia random. Bueno, no es random. Aunque sí, un poquillo, porque es como que te cuentan la historia de otro lugar, pues. Según yo, el 1 y el 2 tenía otra historia y otros personajes. Era más así como que tenía un poquito más de enfocado a otros personajes, pues. Pero no es malo, no es malo el juego, es muy bueno. Nada más que sigo esperando mi epílogo. ¿Cómo puede ser que los dejen sobrevolar los perdidos? Con una epidemia tan grande, no creo que se pueda sobrevolar la ciudad o usar un aeropuerto que esté cerca. Relájate. No nos pasará nada aquí arriba. No te ves muy bien. ¿Qué sucede? Esta mañana me picó una abeja en la pista de aterrizaje. Tal vez sea alérgico. Alérgico, ¿eh? Alérgico. Aterricemos el avión en tierra. ¿Qué, estás loco? Los perdidos están repletos de zombies. Tenemos a mucha gente aquí. Sé cómo manejarlo. Yo también. Hola, chaval. Eso lo escabecha. Bueno. Ok, antes de otra. Pendejo. Eso no era. Bueno, antes de otra cosa. Vamos. Poquito. Escucho un poquito más, ¿no? No entiendo por qué siempre ponen esta opción de gráficos. Okay. Okay, vamos a reiniciar la historia. Ya la había jugado hace bastante tiempo. Vamos a ponerlo de un jugador porque no creo que nadie se una conmigo. Porque según yo se pueden unir personas randomas y nada. Que empiecen a jugar y listo. Pero no quiero eso. Así que vámonos. Thank you.
Se puso hardcore el asunto. Okay. Hola. Una abejita. Según yo, por eso empecé la infección, ¿no? Tengo que salir de esta ciudad, o todos vamos a morir. Okay. Mierda. Lo que no entiendo es por qué se va a tener tatuaje. ¿Habrá alguien aquí? No lo tenían capturado o algo así. Esa es mi duda. Debo ver, ¿cómo estás? Tiene que haber comida por algún lugar aquí. ¿Hola, agarramos? Necesito más. Eso está mejor. Voy a tener que romper eso. Debería funcionar. Y esa es la potencia. No fue tan difícil. Información, ok. Sí. ¿Hola? Pues sí, ¿por qué no? Mejor que nada. Oh, pero no me deja de robar. Un palito. Una hacha. Maldita sea. Realmente no quieren que entre ahí. Hola. ¿Hay alguien? No, no hay nadie. Es posible que haya. A ver, ¿con cuál corría? Para saltar y escalar. Ok, compra. No estaba tan loco. Compra. A ver. ¿Tienes jugado, verdad? A ver. Hala, chaval. Entonces, ¿cómo se prende un generador? Nada más pegándole. Me hace muy falso, pero bueno. Oh, por Dios. Vamos por aquí. Mierda, mierda.
A la verga, un suplex. Lata. ¿Qué eres? Taladro eléctrico. Un hacha. No puedo combinar nada. Un cuchillito. Ah, no, mejor el macho. Ah, todavía tengo espacio para el macho. Todavía no puedo comer. ¿Cómo lo dejabas? Allá. Ya sabía que había una forma de dejarlo. Portafolio. Ahora tú, culero. Dale. Estas las raciones. Espérense. ¡Hola! Está volando. Ahora lo muérense. ¿Ni nada? Así. Ah, embotellada. Ahora el perro. Lesa. Aquí. Tanques. Ala, no. Sí. Y hay un diablito. ¿Qué juegas? Es. Dead Rising 3. Pillando. Estoy que voy a calar el Apex. Pero nunca hay nadie. Ah, creo que mejor. Ay, güey. Fuck. Le valió barriga. Ah. La. Tiene que haber una salida. Se supone, ¿no? Que debe de haber una salida. Un mofle. Ya. ¿Qué carajo? Pero tú ya no has jugado, weón. Prueba. Carajo. No hay cómo salir. Ya tiene rato también que no te conectas a jugar. Carajo. Me voy a conectar a jugar Gears del 5. Quiero jugar One Shot. Pero ya que hagan sus cambios, que deshabiliten el cachazo. Y los derribos. Ese acercamiento a la entrepierna. Se mamaron. Necesario eso. Oh, carajo. Ok.
carajo. Oh, Dios. No, 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 no. Maldita sea. Oh. El Nick corriendo por su vida. Ah, quedó un putazo en la panza, se metió. Qué buen madrazo en la panza se metió. Hachis, hachis, ¿y la chamarra? Me han timado, se le cayó la chamarra. Por cierto, whatever, ¿no tienes ¿cómo se llama? La esta madre de... para conectar, güey, en línea. Al el mame. Hay que calarlo, güey. Quiero intentar jugar online, güey. Con esa madre... ¿cómo se llama? ¿Quilera? ¿Quilera? Una madre así. Quiero calarla luego. Jugar unos jueguillos así, cooperativo. Se lo chupó la bruja. Bueno, no la bruja. ¿Cómo se llama esta mierda? Maldita sea. Propulsor. Debo regresar con los demás. Los demás. ¡Ayuda! Bueno, amiga. Piden ayuda, pues yo no ayudo a nadie. Mierda, es el único camino de regreso. Yes. Esto es un desastre total. Ok, vamos. Mierda, ¿cómo voy a hacer para volver al bar? No lo sé. ¿Sí? ¿Tal vez? ¿Muy bien? Mierda, no puedo ir por ahí. Hola, verga. ¡Oh, no! A la verga, que hay más.
Tráncale. Huevos. Huevos. No deberías de querer bajar ahí. ¿Te caíste? Gracias. A ver qué tengo aquí. Voy a dejar algo y... Oh, no. Esto de dejar nada. Tengo dos cosas de... de salud. ¿Qué es esto? Ya vi inglesa. Ah, pues era la... hacer más de estos. Gracias, Dios. Ok, ya llegamos. ¡Te vi! ¡Ronda! ¡Déjame entrar! ¡Hala! ¡Hala, chaval! Ahí vienen todos. ¿Qué carajos fue eso? ¡Como si no tuviéramos problemas! ¿Estás bien, Nick? Hola, Annie. Creí que se habían ido. ¿Encontraste algo? ¿Una pistola, comida o algo? Encontré esto por ahí. Puede ser útil. Tengo que salir de aquí rápido. ¿Acaso tienes familia? ¿Tienes padres? No tengo nada. Yo tampoco. A veces es mejor de esa forma. A veces... ¿Es la última dosis? Ya casi no nos queda nada. ¡Ja! ¿Sabes qué? Si los de tu tipo usaran los chips de Sombrex con responsabilidad, quizá no estaríamos tan mal. A esas personas las rastrean por GPS. Son prisioneros. ¡Están cumpliendo la ley! Esos chips GPS tienen Sombrex. Evitan que los infectados se conviertan en zombies. ¿En serio? Al parecer no ha funcionado. Mira afuera. ¡Los ilegales solo dan problemas! ¿Quieren cerrar la boca? Nos van a no oír. Sabes, ¿por qué no te calmas, idiota? Mientras estén afuera, no hay nada de qué preocuparse. La voz de Vegeta, ¿no? ¡No, no! ¡Apágalo, apágalo! ¡Dios, no! ¡No quiero morir! ¡No, no, 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 madre! ¡Madre, todo va a estar bien, sí! ¡No voy a dejar que nada te pase! ¡Oh, Peter! ¡Estoy asustada! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren eso! Parece que sabe algo de cuando vivía. ¡Todos vamos a morir! ¡No! ¡No, madre, no! ¡No salgas! ¡No! ¡Peter, no! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡No! Ah, pues valió barriga el vato. ¡Carajo! Escuchan todos, es hora de correr. Quiero decir dónde mierda vamos. A mi taller, en Ingleton. Las paredes son gruesas, ahí podemos pensar, tal vez funciona el televisor. Si tenemos que salir de aquí está bien, pero no quiero ir a ningún taller. Hay personas esperándome. Oye, estás mejor con nosotros. Voy a correr el riesgo. ¡Annie! ¡Nick! Esos zombies van a entrar en cualquier momento, debemos hacer algo. No podemos combatirlos con nada. Eres bueno con la mecánica, hay muchas cosas aquí. Déjame ver si puedo armar algo. Ese momento donde descubre su talento. What? Me quitaron todo. ¿Qué está? Nick, piensa. Piensa. Tal vez con esa sierra para concreto. Tremendo. Bien hecho. Ahora correr. Escuchen todos, tenemos que salir por la puerta trasera. No va a haber tantos zombies por ahí. Ok, aquí no hay nada que pueda utilizar. Una linterna. ¿Qué más? Güey, ¿por qué hay gemas aquí? No sé, pero... Oh, sí. No sé, pero me interesa.
¿Nada más temas? Quítate a la verga. A ver. No te puedo dar un objeto. Bien, bonito. Eso va a servir. Todavía que va a servir. Dios, mierda, mierda. Vamos, imbécil, corre. Cuidado. Oh, mierda. Pues, ¿no hay más que más? No. Vámonos, pues. Oh, oh, Dios. Vámonos, pues. Cerveza. Otra cerveza. Refresco. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, ten cuidado! ¡No! Ingleton está por ahí. Tío de carnicero. Tierra de cemento. A ver cómo está. Mini sierra. Ah, sí. Esto puede servir. ¿Y esta porquería qué es? ¿Sabes que te hago un regalo? Porquería. Y no, una llave. Portafolios. Debemos bajar esa barrera. No. No. Caja de clavos. Ok. Nada interesante por aquí. Suban, amiguitos, suban. Oh, por Dios. ¡Al auto! ¡Al auto! Espérate, para allá. Para acá. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¡Vamos! Miren, hay más gente viva. Ayuda, por favor. Alguien. ¡Fuera de mi auto! Gracias, amigo. Me voy de esta mierda. Sí. Yo me voy para otro lado. ¡Hagan que se detenga! Debo la vida. Ok, ya salvé a dos. Ya con eso estoy bien. Vamos. Vamos. Ahí está, muy bien. Lo logramos sin ningún muerto y salvando a dos personas. Ay, no pensé que lo lograríamos. ¡Toda la ciudad se jodió! Sabemos que todo el maldito país lo está. ¿En dónde está la policía? ¿Y los militares?
Aquí estamos a salvo por el momento. Mejor revisa la zona para comprobar que ya no hay nada de ellos, ¿sí? Un minuto. Él tiene uno de esos chips GPS de Sombrex justo ahí. ¡Oye! Se supone que aplican Sombrex a los infectados para evitar que se conviertan. Y si se convierten, los rastrean. ¿No es esa su función? Despejado. Dios, se supone que esto no pasaría. Nada de esto debió haber pasado. Necesitamos noticias. Hay que averiguar qué ocurre allá afuera y cuándo va a llegar la ayuda. ¡Tómala! Me mete su putazo. ¡Mierda! El televisor se jodió. Tendré que revisar esos cables. Tal vez me lleve unas horas, Nick. Tal vez quieras ver si puedes encontrar algo allá afuera. Pero ten cuidado. ¿Y si mejor lo dejamos así? Digo. ¡Madre! ¡Oh, carajo! ¡Oye, oye! ¡Espera! ¿Hola? ¿Hola, por favor? ¿Puedes ayudar? Estamos atrapados en... Au, veo que tu boca se mueve, pero no escucho nada. ¿Qué? No te escucho. Tu micrófono está roto. Te escucho. ¿Sí puedes verme? ¿Puedes ayudarme? ¿Eres policía? Soy un policía. Está bueno eso. Soy un profesional que trabaja en sanidad. Solo corrí cuando esa mierda golpeó el ventilador. Me escondí en una sala de vigilancia. Esa mierda de defensa civil, zombie ZBC. Sí, encontré un zombie que sostenía la puerta abierta y me metí derecho. Nombre Jamie Flint. Nick. Sí, veo tu camisa, cowboy. Este es el problema. No puedo llamar a otro que no seas tú. Oh, amigo. Pero tú sabes, no está tan mal. Tengo una bolsa de chips y un banco de monitores. Estoy esperando el sistema de defensa civil. Ya no va más. No te separes de ese cacharro. Te vuelvo a llamar si veo a alguien vivo que necesita ayuda. Además, quizás puedas ayudarme con un par de cosas extras si tienes tantas ganas. Chupacha. Y escucha, esos ilegales tienen buenos escondites por ahí. Hay uno en el motel, al norte de donde estás tú, en Ingleton. Es perfecto para que la gente espere a que esto pase. Un buen lugar para guardar cosas también. Revísalo bien y te vuelvo a llamar más tarde. Ok. Ok, todavía no me dan de cosas. Según yo. Ya me deberían de dejar, pero todavía no. Creo que había algo ahí arriba. No recuerdo. Tijeras, un CPU, un whisky, un robot de juguete. Algunos infectados probablemente se transformaron, recuerda eso. No lo sabes, colega. Todavía es incierto. Ok, exploro. Perdóname, pero no vas a arreglar nada por un tiempo. Voy a ver qué hay por aquí. Ahora vuelvo. ¿Qué pretenden que hagan esto? ¿Esperar nada más a la wey? Okay. Ah.
Cosas. Okay. Puedo llevarme este lo que aguante. Digo, no voy a aguantar mucho, ¿verdad? Que digamos. Corazón. Y sí, pobre Bob, lo dejó morir. ¿No puedo pasar? Todavía no. Bonita pintura. Pero tú sabes que hay una epidemia de zombies ahora, ¿verdad? Consigue una pista y métete en tus asuntos. A la verga. No me fastidies, ¿sí? Esto es grave. Sí, claro que sí. Pero parece que se te acabó la pintura. Relájate, mujer. Consigues un lugar seguro y terminas después. No va a haber un después si no termino esto. Espera. Espera. ¿Con quién estás, eh? ¿Eres un soplón? ¿Qué? No. No soy un soplón. ¿De qué soy hablas? Un soplón. ¿Por qué es tan importante? No es para mí, es para los míos, los que viven escondidos por culpa de esos fascistas. Típicos fascistas. ¿Habla con Ana? Ilegales, espera. ¿Este símbolo significa que hay un lugar seguro cerca? ¿A salvo de los zombies? Sí. No me llames ilegal. Sí, por eso tengo que terminarlo, aunque me quede seca. Necesito 3 más para lograrlo. ¿Te refieres a pintura en spray? Cañones, esa es buena. Claro, voy a tratar de conseguirte 3. Necesario conseguirle 3. Esa es madre. Pero bueno, ya que ahí vamos. No, aquí no hay nada. Hola, chaval. Te tengo. Buenas. Hola, chaval. Ayuda. Ya no puedo. ¿Dónde está el otro? Ya los veo. ¿De dónde se supone que están? Pero ya los encontré. ¡Hala! No me esperaba tanto zombie. Digo, no hay en esa área. Por ahí vamos, ahí vamos. Una katana. Ah, no es una katana, es un sable.
¡Ay, perros! ¡Toma! ¡Ahora no! A ver, vamos a vestirnos bien hawaianos, pues. Ingreso. Nada bien. Otra pintura. Lo tengo. Darnos una chela. Oye, ¿lo puedo combinar? Oh, el bebé de energética. Una lechuga. Otro. ¿Puedo crear otro? No, bol. Mejor imposible. Los dos torturadores. Ese es el chido, ¿no? Estaba ocupando. Madre, no me gusta. Oh, podría. Vamos. ¡Ay, me! Cámara. Hijo de puta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ahí voy! Listo. Ah, no, todavía no. Tengo que salir de aquí. O le parto a su madre el carro. Ok, ya tengo las pinturas en el hotel. Aquí está. Precioso. Taladro. Aceite de motor. Oh, con esta madre podría hacer algo chido. Batería y esta madre, ¿no? Según yo. El eléctrico. Frío para zombies. Supongo que me convendría más el rastrillo eléctrico. ¿Cuidado con qué? ¿Pegador de azares? ¿What? ¿Qué es esto? Ok. Esta madre me va a curar. Tío, por eso. No me convence eso. Pendejo. Combinado. Bueno, vamos a hacer el rastreo eléctrico. Bueno, Rubén, claro, gracias. Sí. Me viste la pejinilla. Pues me puedo llevar también eso. Ingreso. Ponte la moto. Perros, ábranse. Y les voy. ¡Ay! No manejo bien. Y es por eso que no tengo moto. ¿Te callo? ¡Ah, para allá sube! ¿Qué onda, Edson? ¿Cómo estás? Inchirisieri, ¿qué ha habido por acá? Respeto. Sí, así es. Mira, puedes llevar a la gente a los sitios marcados así, ¿ok? Respeto que ustedes hagan esto, aun cuando reciben tanta basura de la gente. ¡Qué bonito arte! Espero que esto ayude a que alguien se salve, ¿ok? Es hora de abandonar estas calles. ¿Va a armar algo? No sé. Tú deberías de hacer lo mismo.
Hey, sabes que puedes venir conmigo ahora si quieres. Buena. Pero no piensen que van a conseguir algo. Porque yo no me meto con tipos, ¿está bien? Ah, ya me desperté desde las 7. Nace un nido, ok. ¿Qué le puedo dar a Ana? Aquí hay algo. ¿Qué tontería? Ah, te doy una katana, pues. Ah, es. Estoy realmente agradecida. Podría darte una de esas. Eso funciona. Ah, la verga. Quédatelo. Bien. Eres muy generoso. No eres el único que no soy. Anda, relaja la raja. A ver, según yo, podría dejar esto. Esto no me interesa mucho. Poco. Y podría entrar al armario y ver más tengo. Según yo tenía armas aquí chidas. Tierras. No sé, hay que calar el Apex en un ratillo. No mames. Ya tengo, es un chingo. La ciudad está cayendo. Tenemos que movernos. Más explosivo, no porque me mete unos putazos. Trono rugiente. Niño del dragón. La madre de grito poderoso se hace una mamada. No, yo creo que me voy a llevar unas. Más esas armas. Y ahorita me voy a llevar esto. No hay unas gemillas aquí. ¿Qué más? Ahora. Ah, pero ¿para qué quiero gemas ya? Si ya me dieron esa madre. Y aquí me puedo llevar el torturador. El torturador. Y. Pues mi motosierra. A tomar un champú. Y. Y se guarda la partida. What? Me dan un tentempié. Y ahora. Ronda ya debe haber arreglado esa televisión. Habla con Ronda. Dice que investiga los jardines. Y podría haber dejado a esta woman mejor. Mejor que se quede la woman. Un poquito más. ¿No? Y que se quede la woman mejor. La van a matar y para qué quiero. Adiós. Popo. Hola, chaval. Vámonos a ese. Oh, amigo. Oh, no. Vamos con Ronda. Me deberías de acompañar un ratito, amigo. A jugar a esta madre. Entretenida. Ganaste más puntos de atributo. Continuar. Déjame darle siquiera una hora y media. La búsqueda de la presidenta Paddock continúa en los perdidos. Vamos ahora a la conferencia de prensa en vivo y en directo. El secretario de defensa, el general retirado John Hemlock, ya está hablando.
Sigan con nosotros. Aún no hemos determinado la causa de esta epidemia. Pero estamos casi seguro que vas a tragar, ¿no, Edson? La inició un ilegal infectado que no tenía chip. Que esta tragedia sea un aviso a todos los ciudadanos. El chip de Sombrex es obligatorio. Los perdidos quedan en cuarentena por la seguridad de los que están y no están ahí hasta que se localice a la presidenta. Hay una fuerte amenaza de contaminación. Por lo tanto, en 6 días, cuando estemos seguros de haber rescatado a todos los sobrevivientes, no tenemos más remedio que detonar una bomba incendiaria potente que destruya la vida orgánica dentro de la ciudad. ¡Qué carajos! ¡Soy una vida orgánica aquí! Los civiles... ¿Una vida orgánica? ...a una estación militar de cuarentena para recibir su chip y ser evacuados. Y una lista de las estaciones en breve. ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Estación de cuarentena en Production Bridge? ¡Dios! ¿Pero cómo vamos hasta ahí? No se puede caminar y manejar, no es muy seguro. ¿Podemos reparar alguno de esos? O ambos. Reforzar uno con el otro. Combinarlos para hacer algo más potente. Sí, sí, en eso estaba pensando. Solo haz lo tuyo. ¿De qué puedes hacer, chiquito? Ahí, chiquito. Al fin me van a dejar hacer combinaciones. Sí. A ver, esa animación es necesaria. ¿Qué onda, corazón? Tal vez puedas hacer más como estos en la carretera ahora que sabes lo que estás haciendo. Vamos a la estación de cuarentena. Yo siempre he sabido lo que hago, bicho vieja. Debería haber hecho esto mucho tiempo atrás. ¡Qué buena máquina! Tratemos de llegar rápido a esa estación sanitaria. ¡Hala, chaval! ¿Cuántas de dinero? ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! Voy a intentarlo por mi cuenta, pero gracias por tu ayuda. Gracias por su ayuda, pero no estoy chingando, casi me deja. Que no puedo pasar por ahí. ¿Dónde estoy? Sí, voy bien, tengo que ir hasta allá. Investigo los jardines en... Ahorita los investigo, llego al puesto de cuarentena y ahorita los espero. Madre, mata bien chido. Ay, mierda, déjame. Cúbranse todos. Me tenía un rodeado. Seguro te ¡Polo! Dios mío. Bien. Gracias. Me voy, colega. Voy a intentarlo por mi cuenta, pero gracias por tu ayuda. Como que gracias, pero no gracias ya. Gracias, pero ahora sí. Pura basura. Eso que todo estaba bajo control. Yes. Seguro que uno de los amiguitos de Annie se volvió zombie. No sé.
algo no encaja en todo esto. ¡Diablos, estamos bloqueados! ¡Tendremos que ir caminando! ¡Mierda! Bien. Sí, pero primero, espérame. ¿Es neta le pusieron el arma? A ver, te voy a dar una de estas, a ver si lo quieres. Eso puede funcionar. La verga. Allá, déjalo en paz. Toma, mamona. Intenta esto. Ahora sí me estás tratando bien. ¿El otro vato? ¿No vayamos con otro vato? Se lo escucharon. Puede ser que se lo hayan echado. Tienen en cuenta. Vamos para allá, pues. Ay, no estoy viendo esto. No está ocurriendo. ¿Todo? ¿Por aquí? ¿Ya sé para dónde? Espérate, woman. La woman. ¿Hola? No puede ser. Creo que podría decirse que todo está peor de lo que pensábamos. ¿Qué mierda? ¡A bailar! ¡Adelante! ¡A cortar cabezas! LOL. Con eso. Me acordé del gato que habla. Chicas tontas y llenas de... ¡Quita tus pezuñas de encima! ¡Dije que la dejes! ¡A la fiesta! Pero debe ser pinche gato. No había por aquí una escopeta, algo así, Lo que sea, pero no. Se echan refrescado. ¡Fuego, cariño! ¡Fuego! Ándale, eso es lo que quería. ¡Huevo! ¡Qué buen vergazo de tío ahí! ¡Prense, jetes!
No van a haber objetos. ¡A la vera con estos vatos! Necesito armas de esas. La ventaja es que hay un chingo de... A la verga. Ok. Estuvo bueno, ya. Esa tipa me tiene loco. ¡Perra! ¡Ey! ¡Ya me cansé de ustedes dos! Te voy a arrancar el cerebro, estúpido. ¿El cerebro estúpido? ¡Ah! ¡Estás en problemas ahora, muchacho! Ahí viene el vato, ahí viene el vato. El vato loco, ahí viene. ¡Oh, oh! ¡Oh, sí! ¡Estás muerto ahora! ¡Aquí viene el jefe! ¿Qué esperas? Yeah. Estás muerto, chico. Yeah. Me los aplasta ellos. Oh, Dios. ¿Qué tenemos aquí? Carne fresca. ¿Qué les parece, chicos? Parece un lindo bocado, ¿no? No hay policías ni militares molestos que interfieran en esta ciudad. Solo nuestra propia y pequeña isla privada. Deberíamos calmarnos, ¿ok? No. Hay que calmarnos. Hay que quemarnos. Creo que no funcionó muy bien el esquivar, No. ¡Holy, chaval! ¡Va a explotar! Wey, ¿te estoy dando esquivar? Quédate quieto.
Ahora, todo un putazo. Eso fue fácil. No, eres una putita. Eres una putita y te puedes bien cachonda, hija de tu puta madre. Vas a morir, ¿entiendes? Te haré sufrir y vas a morir. Solo saldrás de aquí en un ataúd. Ok. Gigi. Salvaste. Oye, ¿qué pasa, corazón? Solo que nunca maté a nadie. Siempre la primera vez. Oye, no. He matado zombies, pero ya están muertos. Nunca maté a un ser humano. Tal vez habría podido hacer otra cosa. No, no hay otra cosa. Tenías que hacerlo. Nos iba a matar o algo peor. Nick, escúchame. Tenemos que salir de esta ciudad. O lo hacemos o morimos. Hay que hacer lo que se tiene que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Bien. Escapar o morir. Vámonos. O si ese... Me hace más puntos de atributo, ok. 5 días, 2 horas restantes. ¡Alto! ¿Diego? ¡Nick, al suelo! Diego, baja el arma. Soy yo, Nick. Haz que desaparezca, me pone nervioso. ¡Cállate! Diego, soy Nick. Nick. Nick, hermano. Carajo, amigo, lo siento. Qué bueno que te encuentro. Escuché gritos y vine rápido. Fui a buscar la tienda de la mujer que me dijiste. Nick, amigo. No sé de qué mujer habla, pero Simón. Estamos muy mal, estamos jodidos. ¿Y el resto de tu unidad? Mi unidad fue tomada por los zombies. Estábamos en ese museo nuevo. Había una exposición. El presidente estaba ahí. Le fallamos. De pronto había zombies por todas partes. Yo solo corrí como estúpido. Y ahora soy como un desertor o algo así. Nadie podrá salir. Estamos en cuarentena. Es por eso que te busqué, viejo. Tú sabes arreglar cosas. Puedes arreglar el avión, ¿no? ¿De qué avión hablas? Este coleccionista donó un viejo avión militar al museo. Mi unidad lo arreglaría. Creo que aún vuela. Solo necesita reparaciones y combustible. Y tengo la llave. Aquí está. ¡Dios! Y. Oh, mierda. Un placer conocerte, amigo. Te basta. Un culo. Debes conseguir Sombrex. Ahora. O te vas a transformar pronto. Iré con tu amigo a ese avión. Oye. Está en el almacén muy cerca del puerto, viejo. No vas a perderte. Sombrex, ¿dónde voy a encontrar eso? Ingleton es la mejor opción. Hay un crematorio ahí. Los depósitos de cadáveres tienen reservas de Sombrex. Bloquearon todas las puertas porque hay muertos adentro. Tienes que ir por las cloacas. A la verga. Búscalo. No saben todo. Ve a ese crematorio. Ven. ¿Cómo saben todo ese pedo? ¿Saben dónde está todo, güey? Pero no van por él. Hombre, realmente necesito ese Sombrex. Okay, vamos a construir esto. Oh, sí.
armas, misiones, jugador. Lo que tengo, a la verga, 10 puntos. Oh, puedes ir comprando todo esto. Okay. Chingo de cosas. 305. Okay, tengo que irme todo el. Creo que podría ir a verlo. What the fuck? No le calculo. ¿Quién anda ahí? Ay, no. Yo estoy fuertemente armado, ¿sí? Y soy muy peligroso. La verga, no tienes nada, mamón. ¿Qué haces aquí? Vas a morir por congelación. ¿Crees que no lo sé? Ven. Oigan, ¿calmarnos? ¿Qué estás diciendo? ¡Todos vamos a morir! ¡Ay, no! ¡Yo no quiero morir! Pues te vas a morir, quieras o no. ¿Puedes creerlo? Me gustaba la adrenalina. Y ahora no puedo con esto. Mira, te vas a morir si te quedas aquí. Fuiste muy valiente en dar este salto. Así que vas a ser capaz de enfrentarte a lo de allá afuera. ¿Con qué? ¿Con mis manos solo? Encontré algunos esquemas para una especie de combinación de arma loca. Pero no puedo pensar con claridad. No puedo hacer nada. Un momento. ¿Esquemas? Para una especie de combinación de armas. Mira, tal vez yo te pueda ayudar y tú puedas compartir ese esquema conmigo. ¿En verdad harías eso? Necesito un cuchillo de carnicería y una motosierra. Con esas dos cosas tal vez pueda enfrentarme a lo que haya afuera. Te lo dije, no me voy a ir hasta que tenga un cuchillo de carnicero y una motosierra. Bueno, el cuchillo tal vez no sea tan difícil. Una mujer de apariencia intensa hace algún tipo de ritual en el cementerio. Mierda. Puros. Puedo hacer la motos. Raro. ¿Dónde pretende el homie que encuentre una motosierra por aquí? Putas, va a tener una motosierra en una. Aquí había un vato. Ah.
generosidad. Mira, encontré un cuchillo de carnicería. Maravilloso. Pero no creas que me voy de aquí todavía. Los esquemas dicen que aún necesito la motosierra. ¿Dónde putas voy a encontrar una motosierra, cabrón? Pensé que era el hotel. A ver, no hay por aquí una casa. ¿Qué es esto? Dame la casa segura. ¿What? ¿Dónde se supone que estoy? Y ni casas seguras hay, que sad, güey. Supongo que tendría que buscar a la antigüita, ¿no? Aquí es donde estaba. ¿Dónde encuentro una motosierra, güey? Rosca, una pistola, una vieja muerta. Al infierno con esto. Plato, más platos, ya. Jugo de naranja, fresco, maldición, hombre, un chesquito, no creo que haya una motosierra por ahí. Ahorita está, ¿no? Tijeras. Y... ah, pensé que era una motosierra, güey. Dije, ah, chingue. No, no, es un soplador de hojas. GG. Soplador de pelo. Liendo verdura. Cafetera. Hola, chaval. Basura de metal. Tubería. Ladrillos. Dale, no hay nada. De libros, laptops. Un hechito. Planta. What? A ver, vamos para acá. Rifle. Tubería. Escopeta.
Necesito irme aquí a la derecha, brincar esa madre y seguirle. Apenitas, ala chaval. Apenitas si logré pasar, güey. Me explota la wea. Okay. ¿Para allá? ¿Para acá? Okay, vamos pues para allá. Let's fucking go. Para abajo. Para abajo no es. Tengo que irme derecho. Que me des. Okay, muy bien, sí. ¿Dónde diablos está esa alcantarilla? Entre la torre, el hombre ahorcado. El mundo al revés. No le veo caso seguir adelante. Está chido haciendo drifting. Un suplex. Oh, amigo. Vamos, vamos, Nick, corre. El eco de SWAT. Seguro de poder lograrlo.
mierda. Este, yo tampoco sé qué mierda. Voy para cielo. Arriba con este homie. Madre, no me gusta esta arma. De asalto. Me chingaré la hamburguesita. Ok, vamos a mandar la chingada a madre. ¡A bailar! Oye, ¿estás bien? ¿Para qué nos molestamos en seguir siquiera? Estamos condenados. Si tuviera mis cartas del tarot, ¿y tu tarot? Yo no perdería la esperanza todavía. Pero no ayuda nada el que grites. Hace que los zombies vayan directo a ti. Las cartas estaban indicando un giro muy oscuro de las cosas. Y de pronto el viento se las llevó. ¿Cómo voy a saber qué hacer ahora? A ver, bien. Hey. ¿De veras necesitas las cartas de tarot para tomar la decisión de suicidarte? Mis cartas predijeron la epidemia antes de que pasara. Por eso sé que no me van a engañar. Pero, ¿hay esperanza? ¿Qué dicen las estrellas? ¿Eres el loco o el diablo? ¿Cómo lo voy a saber sin mis cartas? Pues no sé si las estrellas nos van a ayudar mucho ahora. Vámonos de aquí, ¿sí? ¡Pero no puedo irme sin mis cartas! El viento me las arrebató de las manos. Podrían estar en cualquier parte. El vato parte, de rejar con sus cartas. Bueno, está bien. Las voy a ir a buscar. Solo cálmate. Y nada de gritos, ¿sí? Qué vato, güey. Primero yo creo que voy a ir a ver esto. No sé dónde. Me estoy alejando. Toda la muerte. Bueno, lo que esperaba, pero bueno, estoy satisfecho. Una carta menos de la cual preocuparme. Maldición. Estos tipos son malas noticias. Deja de quemarte ni. Allá. Me quiero por el Sombrex. Sombrex. Gripal. Oh, Dios, no tengo mucho tiempo. La chingada motos. Maldición. Oh. Herencia gente. No, estás frito. Maldita sea. Ahora con los sables de luz. Carne.
Órale, perro. Órale, perro. Órale, perro. Ups. Explotamos un poquitín. Mete la agüita. Y vamos. Vamos. Ok, aquí qué hay. Una granada. Quiero esa pinche motosierra para ya quitarme de pedazos de esa misión. Balón de fútbol americano. Ok, aquí me voy a encontrar una loca, creo. La vieja loca. Aquí está la vieja loca. Haciendo su ritual. Haciendo su ritual satánico. ¡Silencio! Lo exige la Ángel de la Muerte. ¿Ángel de la Muerte? ¿Hablas de los zombies? No hables de lo que no entiendes. Estas criaturas nos robaron la muerte. ¿Dices que a tu Ángel de la Muerte le gusta ver morir a los zombies? ¡Sí! Vaya, vaya. Vuelve el Ángel de la Muerte y vas a ser recompensado. ¡Sangre para el Juanate! ¡Que sangren sobre el sello! Oh, ok. Bueno, supongo que debería de... Espérate, relájese, joven. Ahora, amiguitos, vengan para acá. Los ocupo por aquí, amiguitos. Dale, jálense. Ok, nada más hasta que sea uno. Perfecto. Más easy para mí. Pues no tiene. ¡Órale! Ok, vamos para allá. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Menos! Oh, esto no está nada bien. Pues no, pero es lo que hay. ¡Toma eso! ¡Mierda! Vamos, amigo. ¿Alto nomás? Oh, ah, no, ya. Vuelve con Cristine. ¿Qué es Cristine? Cierto, es Cristine, ya sé. Me falta el vato que... Está emputado porque es Cristine, ¿no? Pendejo. ¡Vamos, a moverse! Ah, mover el culo. Yopran, cuálate. El ángel de la muerte sonríe ante mi alma miserable. Oh, oh, siento las manos frías de la muerte. What the fuck? GG. Okay. Oh, amigo. ¿Se mató? Pero tengo que ir allá, tengo que ir por el Sombrex. Yo creo que acabo esa misión y ya. Y ahorita voy a ver qué puedo con el Exxon Resieri. El amiguito Resieri, a ver si jugamos algo, qué pedo. Más vale que haya Sombrex ahí. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo se llama? Disculpa, amigo. Pensé que eras un zombie más.
Tu cara se ve fatal, en serio. Tal vez debas dormir un poco para mejorar. ¿Tú también buscas Sombrex? Yo lo necesito mucho. No, no, solo hago mi trabajo. Soy Gary, ¿quién eres tú? Nick Ramos. ¿Trabajas ahí? ¿Puedes ayudarme? ¿Ahí? No, no hago esos trabajos, no. Mi jefe es como un pez gordo aquí. Okay. Ayuda a las personas que están desesperadas. ¿Extorsiona? ¡Ey! ¡No te pases! Digamos que es un capo. Creo que suena con más clase. Extorsiona. O sea, debo entrar ahí y conseguir un cuerpo para mi jefe. Okay. Escucha, ¿por qué no subes ahí? Entras por el techo y me dejas entrar. Ah, sí, cómo no. Sé dónde está el Sombrex ahí dentro. Tú me ayudas y yo te ayudo. No lo sé. ¿Por qué no subes tú? Bien. No quieres el Sombrex. Está bien gordo, no puedo subir de ese. Luego tal vez te busque, chico. No, espera. Tenemos un trato. Está bien. Oye, déjame hacerte un favor, Nick. Déjame enseñarte un truco que podría serte útil algún día. Y será de buena voluntad. Vigila a esos zombies, ¿ok? Mira esto. Esta es la mejor parte. Oye, tienes que moverte. Su risa toda forzada. Suena todo el tiempo, justo cuando estoy en el vato. Sí, jefe. Sí, no, señor, yo estoy subiendo en este preciso instante. Estoy en ello. Me encargo, sí, todo preparado. Ok. Ok. Bueno, en vista de que ya no hay zombies. Pero, ¿qué necesito? Oh, no. Será mejor que tengan Sombrex. Voy a la verga, relájate. Y vato todo tóxico por la verga. Idiota. Oye, no seas idiota. Trae algo alto para acá y suelte en él. Date prisa. Te voy a dar algo en que subirte, digo, ¿qué? Solo de bengala. Si de pura casualidad encontrar el pinche, ¿no? ¿Cómo se llama esta madre? Una sierra. Sería lo ideal. Digo, no va a molestar en absoluto. Pero esta madre es exagerada. Porque alumbra. Hay zombies. Poner a la muda. Ábrete, sésamo. Te llevó bastante, Nico, o como te llames. Bajemos hasta ese refrigerador de carnes. Concorre. Sí. Entra, entra. Sí, entra. Yo voy contigo, no hay pedo. ¡Mierda! ¡Los tengo encima! Vamos, no seas tímido, no es nuestro funeral todavía. Esas abejitas no van a servir. Y otra. Oh, Dios. Este lugar estaba rotado. ¡Ah!
Me bugueó. Está allá. ¡Vamos! Bueno. Ocupamos esto. ¿Qué? Ok. Bye. 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 Quítate, Gary. A ver. Quiero pensar que es para acá. Muy bien. No, espérate, no. Me voy a chingar la sandía. Juego zombies. Huevos. Qué buen madrazo le metió, Bien, hay que encontrar a esa chica. Quiero que mires los nombres en los cajones. El nombre que buscamos es Nicole White. Creemos que ese es su alias. ¿Qué hay de mis Sombrex? Podría morir. Primero, lo primero. ¿Te ves bien, Nick? ¿Y si me transformo? Está bien. Tengo un arma. Gracias. No, no es. Parece que este tipo es un tal no sé qué tercero. Sí, a mami no le salió bien las dos primeras veces. Esta muchacha no quiere salir, ¿verdad? No. Ay, maldición, es mi ex suegra. Lo siento, Berta. Lel. Maldición. ¿Dónde está? Ex suegra. Mi jefe no me paga lo suficiente para estas estupideces. ¿Dónde está ella? Parece la correcta, pero está cerrada. Tiene que haber llaves en algún lugar. Revisa por aquí. ¡Para el culera! ¡Oh, mierda! ¡No! Es aquí. Llaves de la morgue. ¡Esto! Tengo las llaves. Pero para huesos. Saquemos a la niña muerta y busquemos el Sombrex. Niña muerta. What the fuck? Pica niña muerta. Oiga, ella es Nicole White, pero no hay ningún cuerpo. ¿No está? Bueno, no te pongas nervioso. Oye, debe estar en esa habitación de atrás. Ok, vamos a ver. Interne. Va a ver bien chulo. Eso no está nada bien. Típico que pasa el gas a la verga. No sé si se escuchó el gas. Dios mío, Annie. ¿Conoces a esta puta? No. No, me equivoqué. Es igual a una chica que conozco. Ok, ya, rápido, ayúdame. Vamos a moverla. Espera un minuto. Te apoyé en todo momento, ahora es tu turno de apoyarme. No sé, amigo, parece que se quedaron sin Sombrex. Valió verdura. Creo que solo voy a esperar lo inevitable. Lo siento, en serio. De verdad lo siento. Oye, ¿quieres que acabe con él? Para que no sufras. Parece bien quitado de la pena. Solo apúrate. Está bien, ok, ya voy, ya voy. Espera un poco. ¡Qué mierda! Creo que está el seguro puesto. ¿Puedo? A ver tu pistola, muéstramela. Por cierto, no hay problema. ¿Podrías hacerlo ya? Sí, oye, de acuerdo, tranquilo. No soy el mejor disparando, dame un momento.
Carajo. Esa era mi última bala. Cuando se va a valer verga, vales verga. Un minuto. Tu herida ya está sanando. Nunca vi algo igual en mi corta vida. ¿Qué clase de monstruo eres? Me estás no sé diciendo feo. Creo que ya no necesitas más Sombrex. Bueno, estuvo cerca, en serio. Yo no quería dispararte. Se ve que eres buen chico. Gracias. Bueno, vamos. No me ayudes, da igual. Pues si da igual, entonces ¿para qué le ayudo, no? Digo, yo. Está bien, feo. Oye, necesito que hagas un favor ahora que no te estás muriendo. Necesito que lleves esa mierda al club de mi jefe, el Diamond Panty. Queda aquí, Nickleton. Tengo que buscar algo muy importante. Espera, escucha, debo volver con mis amigos. Tal vez podamos salir de aquí. Encontramos un viejo avión. Necesitamos un par de cosas para arreglarlo. Mi jefe tiene muy buenos contactos, ¿entiendes? Muy buenos contactos. Te puede conseguir combustible o lo que necesites. Solo déjala en el auto y nos encontramos en el club. ¿Puede ser? Vamos, debo irme. Ok, nos vemos ahí. Sí, yo... voy a estar ahí. Sí, jefe. No, la estoy llevando justo ahora. Sí, estoy en camino. Claro. Me dice que va en camino, pero él no va. Jeje. Eso sí es. Ok, vamos por aquí. Híjole, no te puedo ayudar, amiga. Lo siento. Ahorita regreso, amiga. Combinación bien verga. Un fedora, chaleco táctico y pantalones disco. ¿Eh? Hola. Bien verga es mi combinación. Están poniendo chips y evacuando a los sobrevivientes de la epidemia zombie con éxito. ¿Qué carajos? El secretario de defensa, el ex general John Hemlock, dijo hoy que como medida puramente preventiva, la implantación de chips es recomendada para toda la población. Ok, se acabó este episodio. En 5 días. Bueno, un episodio, esta misión, mejor dicho. Oiga, jefe, ¿cómo se supone que sepa dónde carajos está? Creo que lo acaban de mandar a la verdura. Creo. El jefe no está feliz. Resulta que es la chica equivocada. Ayúdame a encontrar a la correcta. ¿Yo? Ya hice lo que me pediste. Sí, yo te enseñé mi truco con las abejas, así que estamos a mano. ¿Por qué tu jefe está tan obstinado en encontrar a alguien cuando está por explotar una bomba? ¿No quieres salir de aquí, Gary? Vale madres. No tengo razones para vivir de todos modos. La verga, todo triste, piensa del vato. Oye, dijiste que conocías a una chica parecida a esa. Annie, dijiste que se llamaba Annie. Tal vez esa es la chica que él busca. ¿Por qué no vas por ella y la traes aquí? Te daremos lo que quieras, combustible para tu avión, tus amigos, lo que pidas. No sé si podría hacerle esto. No es nada personal, pero... Está bien. Bueno, no dejes que la gran bomba te explote en el culo mientras escapas. Tendré que preguntarle a mi jefa si sabe dónde fue. Sabe mucho sobre ellos y el lugar donde se reúnen. Ok. Ok.
No me olvides aquí. Ok, creo que debería buscar una casa segura. Creo que esta es casa segura, pero no la he desbloqueado, según yo. A ver, ¿cuál me queda más cerca? Me quedan igual de lejos las dos. Más voy a guardar y listo. Hola, chaval. Bien. Puedo hacer esto. ¡Oh, mierda! Maldición. Sopa en una de esas casas deterioradas en Ingleton. Fíjate. Ama a tu vecino. Ok, vamos a guardar aquí. Creo que vamos por unas armitas. ¿O algo? ¿Qué cosa? Ok, vamos a quitar el marcador. Supongo que tenemos... No, no tenemos más que un super... Eso. A ver, es el que está arriba. Armas de fuego, no quiero. Explosivos tampoco. Objetos contundentes tampoco quiero. Mucha táctica la verga. Ah, todas estas son de DLC. Ah. Ok. Super combinaciones. Arca de fuego. Marca enmascarado. ¿Qué hace, güey? Una parca enmascarada y una parca de todo. Este, aquí me voy a cambiar de ropa. Operaciones especiales, chaleco de SWAT. Lo que no tengo, creo que son pantalones de SWAT. No tengo pantalones de policía de SWAT. Botas de SWAT sí tengo. Si me viste de tiburoncino, jaja. Venga, su madre, me voy de tiburoncino, jaja. No, no, no. Ek, niño acobardado llora en una oficina cerca de la zona en obras en Almiuda. Ok. He guardado la partida. Ok, pues bueno, hasta aquí dejo ahorita esta campaña para continuarla otro día. Espero que hayan disfrutado un ratillo con ella, como yo disfruto pasándola. Voy a continuarla, eso sí, pero probablemente sea más tarde o mañana, así que esténse atentos. Dejen un me gusta si quieren verla. Quieren más campañas, juego algunos juegos de multijugador. Voy a calar a lo mejor con un compa ahorita Apex Legends y tal vez después lo streamé, no sé.
Apenas voy a ver qué pedo con eso. Y juego Gears. Pero pues luego lo jugaré. Sorry por el gas. En mi casa pasa mucho el gas, así que ni pedo. Pero bueno, banda, gracias y nos vemos después. Bye bye.